Ya estamos a unas cuantas horas de terminar este 2019 y recibir el 2020. Así que quiero platicar con ustedes de todo lo que vivimos como familia en mi canal. Así que no se vayan. Yo no sé si a ustedes les pase, pero de verdad, ¿cuántas cosas hacemos en un año? Muchísimo, pero además, ahora que estamos a punto de terminar el 2019, me doy cuenta y digo, ¿en qué momento se pasó tan rápido? O sea, hacemos tantas cosas, pero se pasa tan rápido, así que, híjole, con eso solamente les quiero decir que el tiempo es tan relativo y hay que aprovechar cada minuto en la vida, hay que hacer lo que nos gusta, estar con la gente que queremos. Ay, aprender, divertirse, gozar, viajar. Y eso es lo que hemos hecho en el canal, ¿o no? Porque ustedes han ido conmigo a todos lados. Desde viajes, han compartido conmigo mi cumpleaños, compartieron también conmigo tips de belleza, ejercicio, shootings, detrás de cámaras de diferentes proyectos. Así que sí, realmente estamos compartiendo la vida y yo se los quiero agradecer muchísimo. No sé si se acuerdan, pero uno de los primeros videos del 2019 fue el viaje que hice a Holbox, que fue espectacular. Holbox es una isla en el Caribe mexicano, muy cerca de Cancún, y de verdad es una isla espectacular. Uy, vi luminiscencia, pasé justo Navidad del 2018 ahí, y por eso fue el primer video que les compartí en el 2019, y de verdad, si tienen la oportunidad de ir a Holbox, por favor, vayan a visitarlo. Les dejo un poquito de lo que pasó. Buenos días, primer día en Holbox. Miami Ocean Drive, lo que vendría siendo el malecón, ¿no? Que no es un malecón, pero aquí en Holbox. Y pues ahí vienen los taxis, los hoteles están aquí al lado. Ay, yo traía un sombrero, pero se me ha volado 80 veces. Ay, apareció mi sombrero. Sí, un poquito más presentable. Y miren qué hermosura. Importante que celebramos cada año, pues es nuestro cumpleaños. Aunque a algunos no les guste cumplir años, a mí sí me gusta cumplir y festejarlo. Y este año, bueno, el 2019, ay, pues, híjole, lo festejé mucho con amigos, lo festejé mucho en todos los aspectos, pero el festejo más increíble fue el que me hicieron mis criaturitas. Elisa y Miranda me recibieron en la casa con un pastel, con una sorpresa. Pero bueno, ya, ¿para qué les cuento más? Mejor vamos a verlo. Hoy es el cumpleaños de tu mamá, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si le organizamos una fiesta sorpresa? Ajá. Le ponemos globos, aquí traigo como un pastelito, gorritos y así. ¿Les late la idea? Sí. Está. Ay, ya llegó. Ya llegó. ¿Quién? Yo, Miguel. Viajes, familia, belleza, pero una de las cosas más importantes que siempre le he dicho, la salud. Y como me gusta que me cuenten qué es lo que quieren ver en el video, obviamente este video de Te Alcaliniza, Te Adelgaza fue de los que más les gustó también, porque me lo pidieron muchísimo. Es un té que de verdad es increíble. Si no lo has probado, entonces aquí está tu oportunidad para que veas de qué se trata. Chécalo. Y bueno, lo que vamos a necesitar para hacer esta infusión mágica es
Obviamente, té verde, vinagre de manzana, jengibre y limón. Vamos a hablar de los beneficios maravillosos del té verde. Para empezar, tiene una cantidad de antioxidantes increíble. Previene las enfermedades cardiovasculares. Además, ¿qué creen? Ayuda al sistema inmunológico. Además, también, pues, estimula y ¿cómo se dice cuando...? El metabolismo, te acelera el metabolismo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si te acelera el metabolismo? Pues te ayuda, pues te ayuda a quemar grasa, lo que pues deriva en una pérdida de peso, obviamente. Porque este té es, híjole, como mejor funciona es tomarlo en ayunas. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro cuerpo en ayunas está ávido de recibir alimento o digamos que líquido, y entonces lo primero que recibe nuestro cuerpo después de ciertas horas de ayuno por la noche es lo que mejor va a absorber, y este té está lleno de antioxidantes, de vitaminas, de minerales. Oigan, ya bajó la temperatura y además ya se fue la luz, ya se nos hizo de noche aquí entre plática y plática. Bueno, pues continuamos, ¿verdad? Oigan, tuve invitados muy especiales y este año hicimos ahí una dinámica, mi querida Gretel Valdés, en la que yo me puse un look de ella y a ella le puse un look mío. Entonces estuvo muy divertido. Gretel tiene un súper estilo. La quiero muchísimo. Nos divertimos muchísimo. ¿Y esto fue lo que pasó? Sí, caliente, caliente, caliente. Así de caliente y hot como es mi amiga Gretel. Ay, me encantó eso de hot. Hot. Obvio. Muy bien. Vamos a jugar a las muñecas. ¿Qué les parece? Hoy voy a vestir a Gretel con un look mío y vamos a ver qué tal funciona esto. Así que no se vayan porque va a estar buenas. Con la panza. Perfecto, ahí está. No, súper, a ver. Miren, ¿sí? Le puse un, ¿cómo se llaman estos? Bralet abajo. Este que ven aquí. Y no se ve, básicamente no, es de encajito. Entonces, si se llega a ver, se ve bonito. Y me encantan los sombreros. Mira, te juro que ahorita vamos a ir a que veas mi sombrero. Tengo muchísimo. Y no los usas casi, ¿o qué? Se me olvida. ¿No, qué les parece cómo me quedó mi muñequita de pastel, eh? A mí me gustó. ¿Te gustó? A mí también me encanta. Me lo vas a pasar, me lo voy a quedar. Ah, porque eso sí, vamos a quedarnos el look unos mesecitos. ¿Ah, sí? Nos regresamos. Oigan, ¿a poco no la pasan increíble con sus amigas? Bueno, yo me divierto muchísimo y aquí lo gocé cañón. Brutal. Oigan, bueno, otro de los viajes que hice muy especiales este 2019 fue el viaje a Disney, el lugar más feliz de la Tierra, donde los niños y los no tan niños nos divertimos muchísimo, lo gocé, las niñas la pasaron espectacular y bueno, obviamente uno siempre quiere más de Disney, así que bueno, los invito a que vean cómo la pasamos. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Es tan increíble! ¡Sí! ¡Sorpresa, niña! ¡Gracias, mami! ¡Wow, no! Yo estoy bien, gracias. No, ya. Gracias. ¿Ya están listas para qué? Para Disney. Sí. Bueno, que se nos baja también la comida. Uy, vamos a ir corriendo. Tenemos una cita muy importante. Pase, por ¿qué? Favor. ¿Nuestra cita con quién? Vénganse, vénganse. Vénganse. ¿Quién está ahí? Mimi. ¡Hola, Mimi! ¡Pasen, pasen! ¡Look who's here! ¡Hola, Mimi! ¡Ay, estamos volando como quién! ¡Dumbo! ¡Como Dumbo! Oigan, nos estamos congelando. Vamos para abajo. Oigan, y yo me la paso equivocándome. Sí, o sea, ustedes ven aquí todo muy lindo. Y bueno, de repente también ven que me lengua la traba un poco. Pero uno de los videos que me divirtió muchísimo, porque además fue una sorpresa de Pablo, fueron los bloopers. Todas las veces que me equivoco y las caras que hago y demás. Hasta un remix. Chequen el remix y apréndanselo. No. ¡Ey! ¡Usted está loco! ¡Ey! ¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal. ¡Uy! ¡Calla! ¡Hola! ¡Feliz, feliz, feliz día del... Hola, fíjate que cuando yo era chiquitita, mi madre me decía, mira hijita, si un amor tratas de encontrar. Hola, busques hija muy bonita porque... Ah, no, es... Hija, hija muy bonito, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor,
nada más que amor. ¡Ay, calla! ¡Yo mando aquí! ¡Exactamente! ¡Mando yo! Exactamente. Me quedó un poco... ¡Ahí está! ¡Ay, calla! ¡Ay, calla! ¡Calla! ¡Tra, tra, tra, tra! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dios! ¿Por qué? ¡Calla! ¡Tra, tra, 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 tra! Bueno, no todo es diversión y no todo son viajes y no todo es risa. Bueno, sí, diversión y risa sí. En el trabajo también uno se divierte y se ríe. Este año me integré a la familia Class. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, además que es un gran equipo. Con las fotos de Uriel Santana, me arregla a mi queridísimo Javier de la Rosa y además también me peina Jorge Beltrán, que son un gran equipo y que los conozco hace años. Y la verdad es que el resultado me encantó y esperen sorpresas con Class para este 2020. Chicos, saluden, saluden por acá. ¿Cómo estás, ánimo? Miren, todos trabajando. Todas las chicas ya trabajando. Tenemos aquí zapatos, ropa. Hola. ¿Cuántos cambios vamos a hacer hoy, más o menos? Como 30, 35. Bueno, ánimo, estamos empezando. ¿Qué haces? Peinando. Peinando mi pelo, no crean. Este es el cambiador. Porque se lleva, sí, se lleva a la locación, entonces a donde sea, para que sea mucho más rápido, no tengas que estar corriendo hasta el baño, cambiarte, hacer los cambios muy rápidos. Oigan, ¿y qué mejor que terminar con broche de oro? Este año estuvimos en la portada de People en Español, las tres mosqueteras, y además de que fue increíble hacer el shooting con mis mosqueteras, también estuve en Nueva York, en el festival People, y fue increíble, la pasé muy bien, el resultado del shooting me encantó, y sobre todo compartirlo con ustedes. Así que bueno, para cerrar con broche de oro este video, les dejo todo lo que pasó en el shooting y la presentación de People en Español. Esta es nuestra segunda portada con People en Español y la verdad es que fue una experiencia increíble. No siempre es fácil hacer sesiones de fotos con niñas y ¿qué les voy a decir? Las mías, Elisa y Miranda, pues siguen siendo unas niñas y aún así que están acostumbradas a que les tomen fotos y que ellas estaban preparadas psicológicamente para esta sesión de fotos, definitivamente pues también llega a ser un poquito cansado, pero también muy divertido. Fue una experiencia padrísima hacer esta sesión, que además de, bueno, obviamente uno está trabajando, sí, pero estás divirtiéndote y gozando muchísimo. Con esta entrevista quiero compartir con ustedes mucho de lo que sucede en el día a día con las mosqueteras. Pues se nos acabó el 20 de este 2019, esperando recibir el 2020 con la mejor energía, con toda la buena actitud. Ay, con muchas bendiciones, y es lo mismo que deseo para todos ustedes, familia. Hay que enfocarnos en lo positivo. Pabli, una vez más, un año más juntos. Te adoro, quiero, te gracias. Quiero, te quiero. Pásenla increíble, festejen mucho, pidan todos sus deseos en esas uvas y sobre todo hay que comenzar el próximo año con muchísimo amor y bendiciones. Los quiero mucho, 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 mucho y que el siguiente año sea maravilloso para todos. ¡Mua! Besos.